Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame de hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios, es mi protector. Porque voy andando solo.
es un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas la súplica. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonas. Dichoso el que tu emigencia aceptas, para que viva en tus atrios. Que nos hacemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portento de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú eres la ancha del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, seguido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus hijos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito
bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y venido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos en tu presencia. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es América. En esta misa, como todos los días, el Venerable Cabildo y los padres capellanes del santuario nos reunimos para ofrecer a Dios el culto más perfecto, que es Jesús, el sacramento de la nueva alianza ofrecido aquí en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Y con mucha alegría recibimos a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado, la Unión de Comerciantes y Diversos en Pequeño de San Miguel Chalma. Que Dios nuestro Señor, que María Santísima los cubra con su manto y siempre les muestre a su Hijo Jesucristo. Hermanos, sean bienvenidos. Hermanos, ingresemos en los misterios santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y hacé poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por la voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre los dolores del parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación,
pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas has hecho por ellos, el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. También ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, la palabra de nuestro Padre Dios para este día nos habla acerca de la esperanza. Pocas veces meditamos o nos damos cuenta que es muy necesaria en nuestra vida cristiana, que a través de esa gran virtud, una de las virtudes teologales, vamos encontrando y descubriendo las maravillas que Dios nos coloca delante de nosotros. Hemos escuchado en la primera lectura cómo el apóstol San Pablo nos habla acerca de la esperanza, algo que está en la profundidad de la humanidad, algo que la hace gemir, algo que la une hacia lo divino, hacia la realidad profunda de la salvación y especialmente hacia la plenitud de todo al fin de los tiempos. Qué importante es este elemento en nuestros días. Precisamente un servidor en días pasados, platicando con un amigo médico, lo encontré muy desolado, profundamente triste. Me llamó la atención y pregunté: ¿qué te pasa? La respuesta fue inmediata: había fallecido un paciente de él, pero por primera vez en sus largos 30 años de ejercicio de la medicina, estaba desconcertado. Se habían realizado todos los estudios y la autopsia y no revelaron nada. Sin embargo, la amargura de esta persona, de este médico, radicaba en que había encontrado en todo su trato con este paciente que no había favorecido la esperanza de este ser humano en vivir. Y de buenas a primeras, cuando menos se pensaba, dejó de vivir, murió. Él decía: faltó crear la confianza en su médico, pero más que nada acompañar en la esperanza la realidad que todavía desconocía de su enfermedad. Esto, hermanos, creo yo que es una verdad muy fuerte y muy profunda y dolorosa. Cuando el ser humano se aparta de la esperanza, es capaz de dejarlo todo. Y ahí vemos desde el rompimiento en la profundidad de una familia,
el rompimiento de un matrimonio, de unos esposos, que si no se divorcian, se separan, o viven vidas totalmente aislados bajo un mismo techo. En el fondo, ¿qué falta? La esperanza del uno con el otro. La esperanza en un mañana que puede causar reconciliación, perdón, reinicio de vida, fortaleza. Y lo mismo sucede en tantas personas que llegan al borde del abismo del suicidio, donde no hay más esperanza en la vida. Cuando las realidades son tantas y las penas muchas, la depresión llena el alma de las personas y lo primero que desaparece es la esperanza. Y ante eso viene el suicidio. Y lo mismo podríamos hablar de tantas otras realidades que nos rodean, como puede ser la desesperación de una mujer que recurre al aborto, la realidad de una familia que no soporta el sufrimiento de su ser querido, de su padre, de su madre anciano y recurre a la eutanasia. Pareciera que en nuestro mundo la esperanza ha salido por la puerta trasera. Y lo más profundo en nuestras realidades personales, hermanos, es cuando de repente en nuestra vida nos surge la tentación de renunciar. Es decir, de buenas a primeras decir hasta aquí, no más. Creemos solucionarlo todo así. Sin embargo, en el fondo, es el signo más claro que esa esperanza en quien comparten nuestras vidas, sean esposos, esposas, hermanos, parientes, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, es una realidad muy fuerte. Hasta aquí. Me voy, no cuenten conmigo, desaparezco. Y es San Pablo el día de hoy que nos habla con fuerza. No debemos olvidar una humanidad que gime por tiempos mejores. Y qué mejor momento para expresar nuestra realidad nacional en este periodo de reconstrucción, esta imagen del apóstol. México gime, pero gime aguardando un mejor México. Creo que hemos superado situaciones de corrupción o situaciones de ingobernabilidad o de corruptelas para irnos a la profundidad más fuerte de lo que es reconstruir nuestras vidas, familias, nuestras ciudades, reconstruirnos a nosotros mismos. Y ahí, en esa profundidad, está y yace la esperanza. Es a ella que Jesús se refiere precisamente en estas dos parábolas del Evangelio de hoy. Se siembra una semilla, se coloca un poco de levadura y se tiene que aguardar. Y se tiene que tener la confianza de que algo va a suceder. Y Jesús utiliza estas realidades profundas y humanas para expresarnos que así es el reino de Dios en medio de nosotros, que crece de algo insignificante en algo enorme, de algo que está en la profundidad, como puede ser la levadura mezclada con harina, y da el sabor de un pan riquísimo. ¿Sí? Jesús utiliza estas funciones, se puede decir físicas y biológicas, para expresarnos en la profundidad lo que sucede con el reino de Dios, que nos llama a la esperanza,
que nos saca del abismo de la depresión, que nos inyecta vida nueva y nos dice, sigue. Y esta dinámica, hermanos, también la encontramos en todo el acontecimiento guadalupano. Es parte de la pedagogía de nuestra Madre Santísima. Ella es maestra de la esperanza. Ella tomó bajo su cuidado a nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que esperaba de Dios la salvación e iba a su catequesis cuando se encontraron ese 9 de diciembre de 1531 y transformó su vida en profunda esperanza. Aquí estoy. No estoy yo aquí que soy, que tengo la dicha, la alegría de ser tu madre. Qué mejor medicina para la esperanza. Qué mejor frase para unir todo esto a la grandeza del reino de Dios que empezó a nacer en nuestras tierras de este continente en el siglo XVI. Y lo mismo hizo nuestra Madre Santísima con Fray Juan de Zumárraga. Sembró en él la esperanza. Esperanza que se convirtió en signo al recibir la tilma de nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y que llevaba en las entrañas de cada fibra la imagen santa, única, morena, llena de alegría de la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Y aquí está en el Tepeyac, corazón de la esperanza de un México que se levanta, de un continente que busca su camino, de un mundo que ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Hermanos, hermanas, a cada uno nos toca retomar esta energía, esta fuerza profunda de la esperanza en nuestras vidas y vivirla, transformando nuestros proyectos, devolviendo el ánimo a aquello que pensábamos perdido. Y si entre todos tus pensamientos está el decir, ya no más, recuerda que la Madre de la Esperanza aquí te aguarda para volverte a repetir, no soy yo la fuente de tu alegría, de tu salud. No estás por ventura en el cruce de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Pidamos, hermanos y hermanas, al Señor que su Espíritu Santo venga sobre nosotros, ore con nosotros, a cada petición decimos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor guarde a su iglesia y vele por su pueblo, oremos. Padre, escúchanos. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompaña a los que están de camino, oremos. Padre, escúchanos. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, oremos. Padre, escúchanos. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos ayude de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza
y fe donde hay duda. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la Unión de Comerciantes y Diversos en Pequeño de San Miguel Chalma, oremos. Padre, escúchanos. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor.
Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestras debilidades. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad y alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya
Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen Santa María de Guadalupe, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.